pues ya gatiños, venimos ahora sí que a desayunar antes de emprender el viaje. Y pues nada más vean el tipo de vista que tenemos por allá. Nada más chequenla, gatillo, chequenla. Miren aquí, va a ser aquí en esta parte de arriba donde estemos detectando el día de hoy. La neta está muy chido y pues bueno, vamos a ver qué sale. Ahorita les enseño la comida. Pues ahí está gatillo. Miren lo que nos vamos a comer el día de hoy. Aquí el gamaleón ya empezó a comer. Uy, pues todavía falta que... Todavía falta aquí ya para completarle. Ahí está, pues para adentro. Acción. Ahí está, pues miren aquí cómo se ve el panorama, gatiños. Pues ya vamos aquí subiendo. Aquí viene el compa 30-30. Tras el Vikis y también el Guamaleón, y yo vengo manejando de manera irresponsable con el acierto. Pues venimos bien, bien despacito, apenas a 10 kilómetros por hora, y pues todo está parejito. Entonces pues no hay tanto problema de que venga aquí con el celular, de todos modos. Así que bueno, miren nada más, papá, miren nada más todo el panorama. ¿Algunas palabras, Guamaleón? Estoy flipando. ¿Tú, Vikis? Acá en otra expedición, aquí con estos camaradas, todos risa. A ver, pues sí. Y risa nada más. Divikis, ¿y mis 50 mil pesos qué? Te los sigo quedando a deber. Vikis. Pues vámonos. Ahorita nos vemos en la siguiente toma. Y pues sí, gatiños. Estábamos hasta allá y ahora estamos hasta acá. A veces parece que el camino es interminable, pero. Toda cosa tiene un principio y un final. La verdad. Aquí viene Gamas, alias el Pastillas. Pues ya llegamos a la primera ladera que nos va a llegar a un sistema de cuevas que estaba documentado en la piedra donde estuvimos al principio. O cuando menos un sistema de reductos que se supone que debe tener algo en teoría. No lo sabemos así al 100%, pero ya empezamos a ver aquí piedras labradas que nos ayudan a bajar para acá. Voy a detectar un ratito por acá, a ver si de pura casualidad en esta cosilla encontramos algo. Y pues ahorita nos vemos. Mira, aquí hay para pisar, Sí, pues. Y ahí. Ahorita nada más le estoy jugando aquí al muchacho chido de la película gacha. Que la neta, si le jeteamos por aquí tantito, gatiños, ya bailamos. O sea, es en serio una jeteada aquí. Y vas para abajo, en serio, Vas abajo, me voy a guardar el piolet porque voy a utilizar ambas manos. ¿Me puedes grabar, Vicky? Sí. ¿Cómo voy subiendo? Con ustedes, gatiño, ¿cómo sube? Prácticamente aquí el punto es siempre estar con tres puntos de apoyo. Apoyo. Exactamente. Es lo que es la escalada básica. Siempre. Tres puntos de apoyo, gatiños. Con apoyo, llegan con su pollo.
Ahí estamos. Que disculpen la mala toma, pero porque caminé para atrás. Gatiños, pues él es el compañero Vicky. Ustedes ya lo han visto en muchos videos. Y también al compa Julio. Pero el Vicky es guía de toda esta zona. Cerro que puedan ver ahí, este cuate ya lo subió. O sea, neta. Tiene hasta 89 años, pero no es cierto. No. Pues neta tiene más condición física que yo este cuate. La neta, porque se la pasa subiendo estos cerros. ¿Cuántas veces a la semana lo subes, Vicky? De una a dos. Uh-huh. Pero fíjense, hasta arriba. Y ahorita ya estamos casi hasta arriba. Y pues la neta sí. Sí está difícil, sí la sudé, la verdad, para subir. Y pues bueno, si ustedes quieren un guía para venir aquí a Tepoztlán, Tlayacapan, aquí está mi compañero Vicky. ¿Cuál es tu número, Vicky, para que te contacten? 735-188-2925. Ahí está. Para cuando quieran una visita guiada por estos cerros, aquí con Julio o con el Vicky. Y pues bueno, les voy a dar una breve reseña de a lo que venimos para acá. ¿Para qué venimos para acá, Vicky? A ver unas pinturas de un ser de tres dedos. Yo me imagino que descendiente de otros seres. Y también hay unas naves y unas naves espaciales o tipo avión y unas plataformas aquí en unas pinturas. Y hay otras pinturas donde ese ser, al parecer, fue al espacio. Está adentro de un traje de un astronauta. Y está en una galaxia girando y en un planeta donde hay tres lunas. Ojalá y yo les pongan atención a esas pinturas. Ahorita llegamos a ellas. Porque no sé si ustedes sepan o si sepan acerca del fenómeno OVNI, pero aquí estamos en un lugar que es el punto neural del fenómeno OVNI, aquí en el centro del país, ¿verdad, Vicky? Sí, exactamente. Aquí lo que es este cerro, esta cadena montañosa de Tepoztlán, Tlayacapan, es el lugar donde más avistamientos OVNIs ha habido aquí en toda la república. Así que, pues bueno, vamos a darle y ahorita les enseñamos, gatiños. Pues ya subimos, ahora sí, explícanos, Vicky. Pues aquí, en modo de ver, esta es una nave. Miren, tiene forma de avión. Y acá está una plataforma, también es otra nave, pero ya es un OVNI invertido. Y aquí hay dos máscaras. Esta es una máscara que le han pellizcado a la gente. Y aquí está otra. Pero el detalle de esta es que tiene aquí, si se dan cuenta, es un ser reptiloide, tipo reptil, tipo iguana. De hecho, ojalá y les pudiera mandar la foto de donde está el reptiloide que grabé o le tomé fotografía. Porque este compa sí se ha encontrado evidencias así reales en el encerro, ¿eh? O sea, la neta sí, este compa se la pasa aquí en el cerro un buen de rato y encuentra cosas, la verdad, o sea, no es broma. Y acá el ser de tres dedos que les digo, cuéntenle los dedos, 1, 2, 3 y su brazo. Su cara, su cuerpo y sus piernas. Y la piedra tiene forma de alien de los grises, si se dan cuenta. Hey. Oh, Vicky, pues la verdad está chido esto, ¿eh? ¿Y para qué sería ese lugar de allí? Pues sería para que le dejaran las ofrendas. Y aparte ha de ser la tumba del ser de tres dedos. Que también haya en otras pinturas. Ahorita vamos a ver su escudo. Tiene tres plumas y tiene un platillo también con tres picos. Uh-huh. Se hace referencia al de tres dedos. Ah, o sea que todavía nos faltan más pinturas. Más pinturas. Ah, okay. Pues ahorita vamos a ir a verlas más para allá. Y pues ahorita nos demos. Voy a sacar unas fotos para que ustedes las puedan ver bien. Las voy a retocar para ver si los podemos realzar todo. Y ahorita se las paso. Ahorita. Pues haciendo una remembranza de las pinturas que he visto antes, pues podemos observar tocados clásicos de cochinilla roja. Miren, esta es pintura de la cochinilla roja aquí sobre la piedra. Ya se desgastó, o más bien dicho, la desbastaron las personas que han venido acá y le hacen así con la uña, como
Como el compa Cuervo que limpió todo con su uña. El uñazo aquí también. Y pues eso fue lo que se ha estado llevando la pintura de acá. Pero sí son cosas clásicas como la pintura de cochinilla roja. Y pues igual formas clásicas prehispánicas. Miren, aquí podemos ver su expansor de oído, su oído, su ojo, nariz, boca y su penacho. Aquí esta mano exactamente con 1, 2, 3. Ah, no, miren. Bueno, Vicky. Bueno, lo que pasa es que lo podrías tomar en cuenta como que tiene como que tiene 3 dedos. O podríamos tomar este como el pulgar. 1, 2, 3 y 4 dedos. O sea que tendría una mano ya ahí con 5 dedos. Y tenemos el códice. El códice de habla, miren. Así como el caracolito aquí, miren. Así como si estuviera diciendo algo. Ajá, exactamente como si estuviera hablando. Pero con este argumento tampoco estoy diciendo que mi compa Vicky esté loco, maníaco, con los aliens y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque todo este tipo de información tiene trazados que resultan también muy, pero muy extraños. Aquí podemos ver un escudo, por ejemplo. Aquí podemos ver el trazado clásico de un escudo con sus plumas. Pero pues no sabemos a ciencia cierta de qué sea. Aquel petroglifo que está allá efectivamente tiene la forma de un avión y eso la verdad destantea, francamente, eso destantea mucho. Exactamente, literal parece como si fuera una nave, miren. Miren. ¿Metlapil? No, no es el Metlapil. Mitlalocan. Te voy a decir qué es. Ya nuestro amigo Mitla, que es el arqueólogo del Detection Crew, pues ya nos va a dar más información acerca de esto. Pero la verdad es un hallazgo súper impresionante. Y pues si quieren visitarlo, ya saben, aquí está el compa Vikis y el compa Julio para venir a visitarlo. Los 30-30. Los 30-30. Pues miren, gatiño. Aquí ya tenemos otra interpretación de esta pintura. Esta podría ser una estela que haya estado en la parte de abajo que nos redireccionara para acá. Esta podría ser una piedra de sacrificio que posiblemente hubiera estado allá, en aquella parte, ahí donde estuvimos hace rato. Y estos personajes de aquí, miren, estos dos, por lo que veo es Huitzilopochtli, el dios de la guerra. Por su tocado, por su escudo. Y este que está aquí abajo, por la forma que tiene, puede haber sido Tlaloc. Y pues como ustedes sabían, todos los prehispánicos estaban locos por enterrar niños y vírgenes muertos ahí en el inframundo, en su paso al Mictlán. Entonces por eso aquí es que estaba un lugar donde daban ofrendas. Al igual que... aquí está representado aquí ya, meramente. Aquí tenemos un indígena, su penacho, su oreja, su expansor, oído, nariz, boca y su signo de habla, indicando con su mano que aquí se depositarían en un incensario las ofrendas y se depositarían allí. Esa es la interpretación más cuerda que le puedo dar así de momento. Si tú tienes alguna otra, soy todo oídos, gatiños. Pues bueno, vámonos a la siguiente. Pues miren, aquí están las otras pinturas de las que les había comentado, pero desgraciadamente hay mucho vandalismo acá. Aquí sobre las pinturas originales, unos loquetes vinieron y pusieron las pinturas con... ¿cómo se llama? Con estuco. Y aquí las dañaron ya prácticamente, o sea, esto no es pintura original. La original es esta, la de cochinilla, es así, es original. Y aquí en esta otra parte también tenemos otra pintura que también del mismo modo es original. Y pues también nos encontramos aquí en la parte de abajo con un lugar donde lo utilizaban para guardar las ofrendas y las dejaban. Y pues así estuvo, gatiños, el día de hoy. Vamos a prender la bajada, no podemos detectar aquí porque es un sitio no arqueológico meramente, pero sería
y respetuoso meramente detectar por aquí. Y pues ya hemos encontrado varios pedazos de cerámica, miren. Aquí están. Prueba de que aquí venían a dejar ofrendas netamente. Bueno, gatiños, pues vámonos para abajo. Y pues ya de última nos encontramos aquí con un tlaloc. Aquí en esta parte. Aquí tenemos otras, miren. Esto claramente fue la terraza para hacer los sacrificios meramente. Sacrificios seguramente de grano. Y ese tipo de cuestiones, gatiños. Esto definitivamente estaba dedicada a Tlaloc. En definitiva. Y pues ya viendo esto, a lo mejor y lo sacrificaban netamente así, aventándolos por aquí quizás. Ahí está. Y nada más la vista. Y el desmonte por allá, yo no sobrevivo por aquí, ¿verdad, Vicky? Sí, no. Aquí de estas, ¿quién? ¿Cuándo? 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 Ah. Blanco bajo, pues, la brillante. Sí. Vámonos pues, gatiños. Pues, gatiños, ya finalizó el día de hoy. La verdad ya no grabamos más. No tanto porque no quisiéramos grabar, sino porque la verdad, como ustedes pudieron ver en los videos, el ascenso estuvo muy difícil y el descenso estuvo muy difícil. Y la verdad ya cuando bajamos ya las piernas ya nos estaban temblando, así literal. Estuvo tan, pero tan difícil el descenso y el ascenso. La verdad que miren, el camaleón ya viene bien dormido, ya con el pantalón roto. La neta, sí estuvo difícil, la verdad, la aventura del día de hoy. Y pues como era un lugar, ¿cómo les diré? Hispánico, por así decirlo, pues respetamos el lugar y no detectamos, francamente. Pero pues bueno, espero que les haya gustado el video. Dejen su like. También dejen su like en el video de Gamaleón. La neta quedó chido. También expliqué mejor en el video de Gama que en el mío. cosa curiosa. Pero pues bueno, ahí está, gatiños. Nos estamos viendo y hasta luego. Bye, 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 bye. Bien, gatiños, pues ustedes conocen aquí a mi compañero, el Vikis. Como ustedes saben, él es nuestro compa. Ha estado en varias expediciones ya con nosotros. Pero lo que ustedes no saben acerca de él es que él es un guía casi casi que certificado de toda la zona norte de aquí del estado de Morelos. Él conoce toda la zona montañosa de Tepoztlán, Tlayacapan, todo eso. Él es el chido. Y nos trajo en esta ocasión a ver aquí unas pinturas prehispánicas, aquí en plena naciente, miren. La verdad está chido. Eso ya lo verán ustedes ahí en el video que saquemos. Pero lo que les quiero decir es que si ustedes necesitan un guía para ir a dónde pueden ir, Vicky. A la Tlatuani, a la Cueva del Gallo, a las Peñas Cuatas, a las Cascadas de Amatlán, aquí a las pinturas estas rupestres, al Sombrerito, a varias cuevas de Santo Domingo, a Tepoztlán, al Cerro de la Luz, al Teposteco, al Cerro del Niño. Uh-huh. Él es el guía efectivo. Él conoce todos los lugares, conoce cómo llegar a cascadas, conoce cómo llegar a un restísimo de lugares, la verdad, muy, muy interesantes, como este que tenemos aquí. Y pues bueno, él es el indicado. ¿A qué número te pueden contactar, Vicky? 735-188-2925. Ahí está. Para que contraten a Vicky, él es el guía más efectivo de aquí de la región, en serio. La verdad, te los recomiendo porque hemos estado en pleno cerro perdidos y este compa nos saca.
Y sin morirnos, que es lo chido, ¿verdad, Vikis? Sí, exactamente. Bueno, pues ahí está. Si quieren guía, ahí está el compa Vikis.